Verano, calor, playas, turistas, San Xenxo, el municipio turístico por excelencia de las Rías Baixas, tiene un visitante más este año. La sentencia del Tribunal Supremo que acaba de declarar ilegal este edificio. En primera línea de la playa de Silgar, la fachada incumple el deslinde obligatorio de 20 metros. Los denunciantes exigen su derribo parcial. Podría ser un exceso más de ladrillo si no fuese porque lo construyó este hombre, Telmo Martín, exalcalde de San Xenxo del Partido Popular. Su empresa Constru4, que luego traspasó a su mujer, llevó a cabo el proyecto cuando él todavía era alcalde de San Xenxo. Le valió una multa de la Xunta de 3 millones, aunque la sanción fue anulada por el exconselleiro de Fraga López Veiga y archivada luego por Feijó. Se aproveitan las denuncias, lógicamente, porque es una noticia, y así intentas hacer daño a una persona que tenga conciencia muy tranquila. Este que yo fala no estuvo nunca en ningún xurgado por ningún tema urbanístico. Martín siempre ha compaginado su papel de constructor con el de político. Estuvo al frente de la alcaldía de San Xenxo entre 1999 y 2007. Fueron años del boom inmobiliario en los que San Xenxo se tiñó de gris hormigón, mientras su empresa de forjados engordó sus cuentas, igual que su constructora, levantando infinidad de obras en España, Galicia y también en San Xenxo. Saltó a las portadas la denuncia de un colectivo que destapó la recalificación de un terreno rústico que pasó a urbanizable, reportando a su empresa más de 2 millones de beneficio. Su mano firmó el Plan Xeral de San Xenxo, que acabó los juzgados con la investigación de su sucesora y su jefa de urbanismo, ahora ya desimputadas. En 2007, Telmo Martín da el salto, se convierte en el gran fichaje del PP para recuperar la alcaldía de Pontevedra, la ciudad de Mariano Rajoy, y Martín desarrolla el proyecto de ciudad como él sabe hacer, diseñando obras. Pontevedra, toda su área norte, vayan a tener por fin un gran hospital deseado. La maqueta del nuevo hospital en Monte Carrasco nunca será una realidad. Tampoco el macrotúnel por debajo de la ciudad. Proponemos tres estrategias. Túneles para sacar o tráfico da superficie, tres anillos de circulación dentro do casco urbano e dous viales que rodeen a cidade. Ni el traslado de ENCE, que ahora el PP descartó al concederle una nueva prórroga a la empresa. Martín lo volvió a intentar en Pontevedra en 2011 con fichaje estrella. El piragüista olímpico David Cal fue el número 5 de su candidatura. Volvió a ser la lista más votada, pero no logró la alcaldía. El PP le tenía reservado un destino mejor, un escaño en el Congreso que ocupó hasta diciembre de 2015, y su nombre de nuevo a las portadas. Estuvo envuelto en la polémica por solicitar al Congreso una indemnización de 2.800 euros al mes cuando quedó fuera de la Cámara Estatal. El mismo hombre que la anterior legislatura era el diputado más rico del Congreso tras declarar un patrimonio de más de 21 millones de euros, acabó renunciando para no alimentar la polémica. Ahora Martín intenta acceder de nuevo a la alcaldía del Ayuntamiento de San Xenxo, donde es portavoz municipal, solo a unos metros del edificio que el Supremo acaba de declarar ilegal en una sentencia contra la que no cabe recurso.